pensamiento crea, cada sentimiento crea, co-creamos. Si vibramos alto, llegamos alto. Si vibramos alto, nos volvemos luz. En conciencia, con Jean Salah. Bienvenidos una noche más a En Conciencia con Jean Salah. Esta noche, por supuesto, le damos la bienvenida a mi querida Anita en los controles. Gracias, Anita, por hacer posible cada semana este programa. Y, por supuesto, la bienvenida y las gracias de antemano a nuestra querida Andrés Sandoval, que está en toda la mensajería por las distintas redes sociales. André, bravo, gracias por acompañarnos. Esta semana tuvimos unos pequeños cambios que, fueron interesantes en cuanto al horario. Entonces hoy estamos así como medio aterrizando a los horarios de nuevos de En Conciencia con Jean Salah. A partir de esta semana iniciamos a transmitir los días lunes y jueves de 22 a 23 horas a través de el Facebook Live de Radio Casa del Cana, y luego dejan el YouTube cargadito allí también en lo que es el YouTube de Casa del Cana, y próximamente vamos a ir montando todo el contenido en las plataformas de Jean Salah. Hoy, pues bueno, estamos haciendo unas pruebitas para transmitir también a través del Instagram de Jean Salah. Entonces no anuncié mucho porque no sabía cómo se iba a dar. No sé si las personas que están allí conectadas me indican si se escuchan bien, si el audio se escucha bien por allí, por el Instagram. Y pues bueno, y ustedes también, queridos oyentes de Casa Mercana, mis buscadores de conciencia, que cada semana nos están haciendo porras y se entretienen con cada uno de los temas que vamos a hablar. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a darle las coordenadas de Jean Salah. Tenemos el WhatsApp, el cual es +569 814 05523, nuestra página web www.jeansalah.cl, Facebook Centro Integral Jean Salah e Instagram @jeansalah. Estamos también en Providencia, porque también somos una estética física, un centro físico, el cual hay que ir previa cita, donde André va a estar ahí disponible para poder agendarnos para evaluaciones, consultas, citas o hacerse directamente los tratamientos. Estamos en Avenida Nueva Providencia 1945, en toda la salida del metro Pedro de Valdivia. Excelente, ya estamos entrados en calor en el tema de hoy, que va a ser lo que es la ancestrología y sanar nuestro árbol familiar. ¿De qué va? ¿De qué va todo esto de la ancestrología, el árbol familiar, el árbol familiar y sanar? ¿Qué tienen que ver mis ancestros conmigo? ¿Qué tienen que ver mis antepasados conmigo? Es un tema bien interesante, el cual desde hace más de 3 años lo conocí en mis estudios, ¿no? Lo conocía muy por encima desde antes, ya que mi mamá tiene casi 10 años haciendo constelaciones familiares y haciendo su trabajo de sanación. Pero en realidad yo nunca le di como mucha importancia o tuve mucha empatía en ese momento de decir, ya, una constelación familiar, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a poder sanar cosas del pasado en este momento? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo, en mi ignorancia por muchos años, omití la importancia de poder ver y reconocer a todos nuestros antepasados, integrarlos e incorporarlos en nuestro presente para que nosotros pudiéramos ser libres de muchas ataduras inconscientes y a veces inconscientes, para que la vida pueda fluir, ¿no? Y hace 3 años estudiando un poco más de manera empírica, muy autónoma, en lecturas,
me di cuenta lo importante, sin ir directamente a la constelación familiar, que eso es otro tema, no es el tema de hoy, que es el ver cómo está estructurado nuestra familia, nuestro entorno familiar y un poquito más allá. Entonces, yo empecé a recordar que mi mamá en sus estudios universitarios una vez le indicaron hacer un árbol genealógico, ¿no? Hasta lo máximo que se pudiera. Y empezamos a ver que teníamos familia que estuvieron en guerras importantes de los países de donde venían. Empezamos a ver la calidad de vida que pudieron, a entender y conocer la calidad de vida que tuvieron estos antepasados, ¿no? Los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, cómo vivieron, qué hicieron con su vida, y desembocó a lo que era la historia actual de las familias. Si bien este caso era bien enfocado a lo que era el estilo de vida y el entorno social, político y económico de esas épocas, que era el enfoque del trabajo de campo que hizo mi mamá, me llamó mucho la atención cuando empecé a ver, a leer acerca del árbol genealógico. Me sorprendió mucho el hecho de que cómo ciertas historias se repetían, cómo ciertos patrones se repetían al paso del tiempo. Me pareció súper interesante y me fui un poquito más atrás en mi vida, donde hay una religión que trabaja mucho lo que es la conexión con los antepasados, el poder hacer obras genealógicas, que se le llama, ¿no? Que son los mormones o miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y era un tema como que bien heavy, ¿no? Yo crecí escuchando esto y también haciendo algunas de estas prácticas de poder conectar a esos familiares del pasado con este presente y tener una sensación y una idea y una emoción de que esa conexión va a ser eterna y que cuando moramos haciendo estas ordenanzas, convenios, rituales, pudiéramos unirnos después de la muerte con ellos y nunca estaríamos más solos. Entonces, en todo mi entorno de mi vida siempre estuvo bien involucrado este tema con los antepasados, en darle un puesto, un valor, poder entenderlos y poder tener la certeza o el deseo de que después de muertos nos íbamos a encontrar con ellos, porque así es la vida eterna, no físicamente hablando, sino espiritualmente. Entonces, todo eso se me vino a la mente cuando yo empecé a leer acerca de la genealogía, la ancestrología y cómo influía emocionalmente en nosotros. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo influye? ¿Cómo yo digiero la ancestrología en mi vida con toda esta información que tenía muy religiosa y con toda esta información que tenía muy secular o muy terrenal de los entornos sociales y económicos de mi familia? Entonces me tropiezo en esta búsqueda con que aquí en Chile hay un personaje muy, muy simpático, que es Pedro Engel, ¿no? Donde él es astrólogo y conozco un libro que está de coautor o escribió junto a otra señora que se llama, si no me equivoco, Gloria Lindbergh, creo que es. Entonces, ellos escriben un libro que va enfocado mucho a lo que es nuestra conexión con nuestros antepasados y esos vínculos invisibles que tenemos a ellos, donde estamos destinados a repetirlos si los negamos, si no nos conectamos realmente con esa existencia real. Entonces, la ancestrología no es más que poder hacer presente y consciente toda esa historia familiar, toda esa carga genética, emocional y vivencial de nuestros antepasados
donde nosotros de una u otra manera vamos generando esa unión de fidelidad y de lealtad para cumplir y para pertenecer, que es una de las cosas más importantes de los seres humanos, de nosotros. Queremos pertenecer a un grupo y en ese pertenecer de manera inconsciente bajo el campo cuántico que todo lo rodea, que no es más que energía en nuestra existencia, nos vamos conectando con esas memorias ancestrales de nuestros antepasados y empezamos a repetir situaciones para darnos lugar y acompañarnos con los demás integrantes de nuestra familia. Y eso en muchas situaciones es positivo. Si venimos de un entorno y de una estructura familiar armoniosa, de amor, de entrega, de solidaridad, de gratitud, ¿okay? Sin embargo, siempre en todas las familias es lo que llaman malamente, hay una oveja negra, que en realidad no me gusta decir oveja negra, sino la oveja diferente, esa persona que decide darse lugar a alguien que no tuvo la oportunidad de ser reconocido dentro de mi estructura familiar, dentro de la familia, porque se suicidó, porque fue abusado, o porque fue un abusador, o porque asesinó. Entonces, la estructura familiar decide desheredarlo emocional y energéticamente. Y hay alguien, por fidelidad y por pertenencia, por amor, porque la familia es una estructura de amor. Nada se hace de manera mala o errada, sino por amor. Hay un integrante de la familia que se enfoca o se evoca de manera invisible en esa lealtad a corresponder y ser visible a aquella persona que no hicieron visible. ¿Sí? No sé si me van llevando la idea. Entonces, en este transitar de nuestra vida, vamos tomando ciertas posturas de amor familiar para que aquel no se sienta mal, para que aquel esté bien, y muchas de esas actitudes no son ni siquiera para nuestro presente, sino para hacer honor a aquellas personas que en el pasado, aquellos familiares que en el pasado no se les dio la atención y no se les dio la visibilidad que correspondía porque no era lo que la gente esperaba, no era lo que la familia quería, pero era lo que era. Y siempre por esas lealtades invisibles, como lo dice las constelaciones, vamos generando acciones y actitudes para incorporarlos generaciones después. Bien. Entonces, reconociendo que la familia es un núcleo de amor absoluto, de amor profundo, de integración, es importante que nosotros podamos saber nuestra historia familiar, no solamente de nuestro pequeño círculo. Preguntemos, aquellos secretos familiares están destinados a repetirse una y otra vez. Entonces es súper importante que por la salud y el bienestar familiar minimicemos la cantidad de secretos o eliminemos los secretos. ¿Secretos como cuáles? ¿Hubo un ladrón en la familia? ¿Hubo un aborto en la familia? ¿Hubo un homicidio o un suicidio en la familia? Que todo esto se pueda hablar. ¿Hubo alguien que lo desterraron del grupo familiar? Cuando esto se habla, se expresa desde el amor más absoluto, se reconoce y se le da un lugar, rompemos la cadena de lealtades invisibles para que no se vuelvan a dar estas situaciones. Entonces, sanamos cuando empezamos a conocer nuestra historia familiar. Sanamos cuando empezamos a averiguar, a involucrarnos. ¿Quién era mi abuelo? ¿Quién era mi papá? Hay muchas personas que no conocen a sus padres o a sus madres. Involucrémonos con esa estructura genética que nos hizo estar hoy día aquí para que podamos orientarnos a aquellas
acciones que no queremos repetir y que debemos sanar desde el más profundo amor. Y cuando hablo de sanar, no es que necesariamente voy a amar profundamente a aquel abusador de mi familia, que golpeó a las mujeres, que violó o que maltrató o que, ¿me entienden? Que hicieron cosas muy dañinas a la familia, no es que los vamos a abrazar y te amo, pero cuando los reconocemos y los integramos bajo el perdón, generamos una sanación y evitamos que se vuelvan a repetir estas situaciones en nuestra vida, en la familia que viene adelante de mí. Si yo voy a tener hijos, si voy a tener pareja, no repetir nuevamente esas historias como parte de nuestro amor y de querer pertenecer a nuestra estructura familiar. Entonces es importante hablarlo, aceptarlo, investigar, incorporarlo en nuestras vidas para que no se vuelvan a repetir. Si nos hicieron daño, si nos lastimaron, si nos humillaron, ¿ok? Hay que incorporarlos en nuestra vida, hay que aceptar esa historia para que nosotros empecemos a avanzar, a surgir, a evolucionar, a crecer desde adentro y desde nuestra absoluta energía, ¿ok? Entonces, el poder reconocer todo aquello que sucedió antes es un trabajo, porque es un trabajo de preguntarle a mi abuelita si conoció a su papá, si conoció a su abuelo, qué hacían, qué hicieron, qué pasó. Pero es un trabajo mágico y maravilloso. A mí me encanta siempre preguntar las historias de mi familia. En mi familia yo siempre pregunto, ¿y cómo sucedió esto? ¿Y cómo te sentiste? Quizás ya es más la manera de poder saber que es una terapia personal el poder averiguar y saber estas historias, que me motiva siempre a preguntar ¿y qué pasó? ¿Y cómo se portó? ¿Y fue una persona buena? ¿Fue una persona mala? Saber en realidad la esencia de nuestra familia, porque somos de eso. Yo respeto mucho a la gente que cree en las reencarnaciones. Lo respeto mucho. Sin embargo, yo voy más a que somos una carga genética ancestral que cuando vienen recuerdos del pasado o de épocas muy antiguas, yo siento que es esa carga genética de donde yo vengo, porque hasta el sol de hoy vino una generación para atrás que hizo que yo hoy estuviera aquí. Entonces quizás son esas memorias genéticas que yo tengo y que reviven y que me hacen ver, pensar y sentir que estoy en otras épocas y que lo viví. Mi percepción y mi concepto del pasado, ¿no? Entonces cuando nos conectamos fielmente a esa energía de que somos todos, somos parte de todo, somos una misma esencia, somos un todo integral, nada de lo que está en este planeta está desunido, todo está unido. Me fascina la idea de poder conocer más y más de mis antepasados, conocer más y más de esa estructura de mi familia. Y la forma más sencilla de poder nosotros empezar a sanar esas historias, esas memorias, esas tristezas, esos traumas, que tú dices, ¿por qué me da tristeza esta situación, X situación? ¿Por qué me da tristeza si yo no tiene nada que ver conmigo? Veamos nuestra memoria pasada que pueda conectar con esa emoción, con esa sensación a nivel genético, ancestral, y que hoy día le hace a usted ruido de sentir, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo siento? Ah, lo que pasa es que mi bisabuela tuvo un trauma donde se ahogó o casi que se ahoga y yo estoy haciendo una conexión emocional con mis genes de antepasados y yo lo estoy trayendo aquí ahora. Entonces, cuando entramos en estos estados de conciencia,
yo puedo con todo el amor del mundo, poniendo este ejemplo de algún tipo de fobia o miedo, cuando yo me introduzco a el mar y digo, yo estoy bien, no pasa nada, me reconcilio con esa emoción, con ese trauma, hago honor y homenaje a esa abuela, bisabuela, tía, prima, o aquel familiar que no conocimos nunca, pero que tuvo un trauma o que tuvo una experiencia terrible con el mar, te reconcilias con ese momento, tú sanas y ya va a pasar, no vuelves a repetir. Ni tú repites ese episodio, quizás hasta de pánico, ni tus generaciones en adelante lo van a repetir, porque tú hiciste esa sanación, te reconciliaste, hiciste las paces con eso que sucedió. A veces puede ser muy rápido, como a veces puede ser lento este proceso de sanación, pero lo importante es que nos mantengamos en conciencia y conectados siempre con esa energía ancestral, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, con aquellas otras generaciones mucho más atrás que no conocimos, pero de las cuales pertenecemos, a la cual pertenecemos. Entonces, manteniendo esta estructura de conciencia, de enfoque y de reconciliación con todo aquello que vivieron y que yo cargo genéticamente, yo voy haciendo un árbol familiar personal mucho más armonioso. Normalmente las terapias complementarias van siempre enfocadas a que el yo, como yo necesito mejorar, como yo voy a cambiar, como yo voy a hacer. Y lo bonito de la astrología es que te conecta con todo tu entorno, que te conecta con tu estructura base. Papá, mamá, abuelos, hermanos, hijos, porque toda tu estructura genealógica es una unión de lo que eres tú hoy día y necesitas empezar a reconocerlo, a integrarlo, para que tú como ser individual puedas avanzar en un camino mucho más elevado, mucho más consciente, mucho más tranquilo, ¿ya? Y que le puedas aportar a tu entorno este bienestar. Entonces de esto va el maravilloso arte de el poder reconocer a nuestros antepasados y poder darles un lugar a cada uno de ellos desde el pensamiento y de reconocer qué de lo que me traumatiza, qué de lo que me molesta, qué de lo que aborrezco y rechazo es mío y qué viene de mis generaciones pasadas, de mi árbol genealógico, de mi estructura, ¿ok? Esto es súper, súper importante. Es un tema que a mucha gente se le hace un poco difícil de entender, pero la base más importante es que desde el amor nos unimos y creamos lealtades y queremos pertenecer. Y a veces no son las mejores acciones que tomamos para poder integrar esta pertenencia, esta lealtad y este amor en nuestra vida para poder avanzar y fluir. Entonces, reconociendo esto, reconociendo que venimos de un linaje, podemos tener amor, tener lealtad y tener el sentido de pertenencia de manera sana, pura y de bienestar en nuestra vida, en nuestro entorno y en las generaciones que vengan mucho más adelante. Bien, vamos a tomarnos nuestros minutitos de música, donde mi querida Anita nos va a complacer con un ratito para que vayan, tomen agua, respiren y volvemos a hablar de lo que nosotros, de aquellas pequeñas técnicas donde nosotros podemos reconocer cómo hay una pequeña desestructura en nuestro entorno chiquitito. ¿A qué me refiero? Desestructura con mamá, con papá, con hermanos, con hijos. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que nos van
a invitar a que desde nuestras casas podamos dar un poquito de orden desde lo individual, pero que va a ayudar a todo ese núcleo familiar directo que tenemos. Así que nos vemos en unos minutitos, disfruten de la música y ya volvemos.
Muy bien, espero que hayan disfrutado de estos minutitos de relax, de poder incorporarnos a lo que es la conciencia de la importancia de tener estructura en nuestra vida, de tener conocimiento en nuestra vida de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque nada de lo que pasó antes deja de tener sentido o importancia a lo que somos hoy día, porque todo aquello pasado es la consecuencia de lo que hoy día estemos aquí. Entonces es importante que reconozcamos a toda nuestra estructura familiar, sepamos de la estructura familiar, minimicemos o anulemos los secretos de nuestra familia para que podamos tener esa libertad de alejar aquellos traumas, males y situaciones desagradables de nuestra vida. Todo aquello que rechazamos, estamos destinados a repetirlo. Entonces no es que lo abracemos, pero hay que aceptarlo. Y el aceptar va del poder decir, esto sucedió, esto pasó, esto me hicieron o hicieron, esto hice, lo integramos a nuestra vida y decimos, ya fue. Lo viví, lo experimenté, lo reconozco y fue. Y de ayuda a la aceptación, ¿no? De que no nos estemos dando latigazos del por qué, del para qué, de no es justo. Cuando nos enfocamos en estas frases, en estas palabras, empezamos a rechazar y hacer una barrera donde los lobos sí o sí en algún punto van a querer pasar y son cosas de nuestra vida que van a estar allí tocándonos la puerta y tocándonos la puerta constantemente. Y cuando nos hacemos conscientes y aceptamos nuestra estructura familiar, nuestra estructura de antepasados y podemos entender los por qué, se nos va haciendo la carga de la vida mucho más ligera, mucho más sana, y para nuestras generaciones siguientes nos vamos haciendo mucho más armoniosos. Entonces, la astrología nos enseña mucho eso, a poder actuar desde un amor absoluto sano, a actuar desde una integración a la familia sana, donde generemos lealtad desde el bienestar, desde la salud, desde la armonía, pero pasamos por una etapa, siempre cuando estamos en este proceso, pasamos por una etapa oscura, triste, fuerte, de dolor, cuando nos damos cuenta y nos enteramos de cosas que jamás pensamos que sucedería. Mamá abortó, mamá fue agredida, papá fue un abusador o abandonó, ¿ok? Cuando nos enfrentamos en esas realidades, no quiere decir que sea mucho más fácil, pero vamos ayudándonos a que nuestras cargas sean ligeras y no carguemos con ese saco en el hombro que no nos pertenece, que formó parte de nuestra historia, sí, pero que no estamos destinados a repetirla. No estamos obligados a que sí o sí esto tiene que ser parte de mi vida por siempre, y que mis hijos y mis sobrinos o mis nietos tengan que repetirlo nuevamente. Entonces, sanando nuestras memorias ancestrales, vamos a tener una vida mucho más ligera, mucho más sana y mucho más exitosa. Sin mochilas podemos llegar más rápido y mucho más tranquilos a la cima. Bien, entonces, varias técnicas podemos utilizar para nosotros empezar a darle un bonito orden y ordenar y adornar muy bonito nuestro núcleo familiar directo, ¿ok? Muchas veces en los núcleos familiares directos, mamá, papá, hermanos, resulta que intercambiamos roles. La mamá se cree hija del papá, la hija o el hijo se cree mamá o papá,
Los hermanos van intercambiando quién se cree el mayor, quién actúa como el menor. Y no es, digamos que no hay que culpar a que mi familia es así o así lo hemos hecho siempre, así es que nos funciona y estamos bien así. Es que en la ancestrología, en las constelaciones familiares, nosotros tenemos un orden jerárquico. Quien llegó primero tiene una postura de liderazgo, aunque sus actitudes no sean las de un líder. ¿Ok? Ahí volvemos a lo que son estas lealtades invisibles antepasadas, que algunos empiezan a tener una actitud de alguien que no le corresponde porque quiere visibilizar a aquel antepasado que no fue visto. Entonces, aunque cada uno de los integrantes de la familia tome una estructura o una postura, mejor dicho, que no le corresponde, nosotros sabemos que el que es mayor es mayor, tiene un poco más de autoridad sobre los hermanos menores, tiene un poco más de poder de decisiones, quizás un poco más cercano a los padres, al papá, sobre todo, y a veces estos roles se cambian. Pero nosotros estamos súper conscientes, ¿no? Papá, mamá toman decisiones cuando está mamá sola o cuando está papá solo, bueno, este es el que toma la decisión. Y cuando no está uno de los padres, es importante también reconocerlo, integrarlo en nuestra vida, porque ese personaje, aunque no esté físicamente, aunque nunca haya dado ni un solo peso por la crianza y por la alimentación de usted, forma usted parte genéticamente de ese ser y usted tiene que reconocerlo e integrarlo porque lo que no integramos en nuestro y lo que rechazamos estamos destinados a repetirlo. ¿Ok? Esto es una frase muy importante para la sanación de nuestra estructura genealógica y de nuestra estructura familiar. Aceptar. Bueno, no estuvo físicamente, pero yo soy parte de esa persona porque él tuvo el 50% o ella tuvo el 50% para que yo hoy sea un 100%. ¿Ok? Entonces, reconocer a aquel familiar, papá o mamá, que no estuvo presente es súper importante para generar esta sanación y empezar a generar esta estructura jerárquica que nos va a ayudar a tener más armonía y a suavizar nuestro entorno familiar. Usted no importa que usted tenga hijos, ¿ok? Usted tiene que acordarse ya. Mi papá, mi mamá. Mi papá no estuvo. Que digo mi papá porque siempre es como lo más común, ¿no? Mi papá no estuvo. Papá, te perdono. La terapia de constelación trabaja mucho con la visualización. Usted cierra sus ojitos, imagina, aunque no lo haya visto nunca físicamente, imagina cómo, piensa cómo puede ser su papá o su mamá. Te perdono, te acepto, te integro a mi vida, te reconozco, te veo. Esas frases, esas palabras van a ayudarnos a que nosotros empecemos a estar mucho más firmes, mucho más fuertes, porque reconocemos que no hay una mamá sola que luchó, que trabajó, que se sacrificó, que pobrecita. No, estamos dando una estructura a mi base familiar donde sí, hay un papá, te veo, fuiste parte de mi creación y te lo agradezco, te reconozco. Aunque nunca te haya visto o aunque más nunca te hayas aparecido, te veo y te reconozco. Y eso me hace más seguro, me hace más estable. ¿Bien? Mamá, te veo y te reconozco porque a veces también tenemos esa idea de, pobrecita mi mamá estuvo sola, mi mamá esto. Tu mamá es una mujer fuerte que tomó decisiones importantes en momentos importantes de su vida. Y lo que hablaba hace unos días en las redes sociales de Yusala es que la palabra sacrificio, sacrificio viene de algo sacro, sagrado, santo. Cuando yo digo hago un sacrificio,
tomo la decisión voluntaria de hacer ese acto santo y sagrado, nadie me está obligando, no es un dolor, no es un mal, no es algo terrible que estoy haciendo, porque eso tenemos la idea de que estoy haciendo un sacrificio, es una decisión sagrada para una acción sagrada, para un resultado sagrado. Entonces, si su mamá es una mujer sacrificada, que se sacrificó, fue desde el absoluto amor y esa mujer fue feliz haciendo lo que hizo y tomando la decisión que tomó de dejar al marido, de salir de la casa, de trabajar tantas horas, ¿ok? Entonces, bajo ese absoluto amor, no minimicemos a la mamá como que hay pobrecita. ¡No! ¡Bravo! Madre, te reconozco, usted cierra sus ojitos, visualiza a su mamá y te dice, madre, te reconozco, te amo, te acepto, te agradezco, te perdono también, hay que perdonar cualquier cosa a todo el mundo en realidad, te perdono cualquier cosa que me haya ofendido, te acepto y te integro en mi vida, gracias por el amor que me has dado, ¿ya? Por las decisiones que tomaste, la decisión de que yo hoy sea una persona que esté viva, que tomaste la decisión de darme la vida, por dar parte de ese 50% para tenerme a mí también. Entonces, esta es como la base fundamental, sanando con mi mamá y sanando con mi papá. Generar una sanación, una liberación, una conexión de absoluto amor, porque aunque haya durado un segundo, un minuto, ese momento de unión entre mi mamá y mi papá para que biológicamente yo estuviera vivo, mi corazón latiendo, pues desde el amor, desde el deseo, desde la decisión, ¿ok? Y eso se reconoce, aunque ese hombre más nunca después de ese momento haya aparecido nuevamente. Pero es un acto de amor y eso lo debemos reconocer y nuestra vida se va haciendo más ligera, más sanita, más relajada, para que nuestras conexiones con el género masculino, bien sea hombre o bien sea mujeres, sea mucho más amable, sano, amigable, porque yo sané mi conexión con mi papá y con los hombres de mi generación atrás. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y más allá, ¿ok? El reconocer, el perdonar y el incorporar a nuestra vida a nuestros padres es lo más importante. Y en las estructuras de esto, es importante también poder ubicar el hecho de que los papás, los padres dan, los hijos reciben. Desde que somos chiquitos, nuestros padres nos dan, tengan, nos dan la educación, nos dan la comida, nos dan la atención, nos enseñan, nos dan, ¿ok? Y nosotros vamos recibiendo. Al paso de los años, hay padres que, sí, posiblemente económicamente, dependen de los hijos, no está mal, no quiere decir que eso se desestabilice, pero estemos dispuestos siempre a recibir de nuestros padres consejos, ayuda, un abrazo, un beso, porque ellos están ahí para darnos. A veces desequilibramos y decimos, no, pero ¿cómo tú me vas a dar esto? Y desde el amor absoluto, ese papá o esa mamá te da, no sé, los 10,000 pesos que tiene en el bolsillo porque sabes que estás en una situación complicada, o te da un plato de comida porque dices, entonces tú dices, no me des, sí, tú no estás para darme. Sí, los padres toda la vida están con ese amor y ese deseo de dar. Y nuestro mejor acto de amor es recibir y sentirnos siempre en la capacidad de ser hijos con ellos y de recibir a aquellos que tienen para darnos. En ese son de armonía, nosotros vamos haciendo nuestra vida mucho más equilibrada, mucho más balanceada, para que todo lo que nos venga en adelante pueda fluir. Y esa ley de dar y recibir de acuerdo al orden jerárquico y el orden del amor de la astrología y las constelaciones familiares. Espero que este pequeño tip, este pequeño dato que les estoy regalando hoy puedan ponerlo en práctica, cerrar sus ojos y conectarse con su papá, con su mamá, reconocerlo, darle las gracias, pedirles perdón,
abrazarnos con el mayor amor absoluto. Si no nos conocen, pues imagínenselo, no hay nada más maravilloso que la imaginación en estos momentos o en estos casos para que nosotros podamos crear, fluir y hacer más felices nuestras vidas. A nosotros recuperar esta armonía familiar y este orden familiar, nos vamos acercando a nuestra plenitud y a nuestra felicidad en esta vida. Venimos a ser felices y a aprender. No quiere decir que no vayamos a llorar y a sentirnos tristes, pero que de esa tristeza venga una felicidad absoluta por el aprendizaje que tuvimos. ¿Okay? Reconozcamos y conozcamos nuestros antepasados y aquella importancia que tuvieron en nuestra vida para que hoy día nosotros estemos aquí. Muchísimas gracias por el programa de hoy, por estar allí. Si hubo comentarios, aquellas personas que están conectadas o que se mantuvieron conectadas, muchísimas gracias, un gran beso, un gran abrazo. Ahí los voy a estar leyendo y André pues, me va a estar comentando. Mañana no va a haber programa, les recuerdo, mañana no hay programa, nos vemos nuevamente el lunes y jueves va a ser el nuevo horario, pero bueno, el día de hoy fue un programa bien condensadito, bien chévere, donde es el abreboca de lo que, si ustedes se interesan en las constelaciones familiares, en la ancestrología y empezar a sanar ese árbol familiar, estos pequeños tips son como que de gran valor, ¿no? Digo pequeños tips, pero son de gran valor para que nosotros nos incorporemos en el concientizar que no somos solos y desprendidos, de que nacimos solos y nos vamos solos, no. Formamos parte de toda una red genética que debemos reconocer y que debemos incorporar, que debemos agradecer. Y que cuando sanamos, yo siento que estos espíritus se van conectando con nosotros y se van conectando de la manera más bonita para ayudarnos, para apoyarnos cuando los necesitemos. Creo que hay una conexión muy fuerte de nuestro cuerpo físico, de nuestro ser, porque también somos espíritus con esos espíritus que ya no tienen cuerpo. Y es importante que siempre los tengamos presentes. Siempre digo, hay que tener presente a los muertitos, ¿no? Porque todos tenemos muerticos, ¿no? Tenemos gente que se ha ido y que de una u otra forma, estando en paz y en armonía con ellos, ellos van a estar dispuestos en su plano más elevado ya a ayudarnos, a escucharnos, a apoyarnos en lo que necesitemos. No es algo de ultratumba, es un concepto bien fundamentado porque lo he vivido, lo he sentido, lo he experimentado y al cual estoy agradecida a Dios y a la vida de que me ayude a tener esa sensibilidad y que con el paso del tiempo me haya permitido entrar en ese conocimiento y en esa conciencia de que la zona espiritual no está alejada de esta zona física y que hay que tener comunión siempre con aquello que no vemos, pero que existe y que existió en algún momento en un cuerpo físico. Y que más que estar en armonía con nuestra familia, aunque no la hayamos conocido, más que eso. Bien, me despido recordándoles nuestras redes sociales. Nos pueden contactar a través del WhatsApp más 569-814-05523, la página web www.ginsala.cl, Instagram @ginsala, Facebook Centro Integral Ginsala. Esperemos que este fin de semana sea un fin de semana de paz, de armonía, que el que quiere ya votar vaya a votar y el que no, pues que disfrute también su fin de semana. La decisión, me gusta hablar de política, pero yo pienso que los procesos democráticos son súper importantes para todas las sociedades, así que si tienen la posibilidad, háganlo porque su voto cuenta, nuestros votos cuentan. Y es importante para lo que puede suceder en el país que vivimos, que habitamos y con mayor derecho podemos
opinar después. es mi deseo. No es mi país, pero vivo aquí desde hace ya varios años y yo siento que ya es mi casa. Me siento súper bien y estoy muy agradecida con todo lo que Chile y sus habitantes me han otorgado y los honro. Así que es importante formar parte, sobre todo como chileno, de estos procesos democráticos. La democracia se celebra con estos eventos, como los del fin de semana. Mi gente, mis queridos buscadores de conciencia, vamos a pasar a los minutitos que nos quedan de meditación para relajarnos y suavizar esa mente antes de dormir, cuando gustes meditar. Inhalo y exhalo profundamente. Una vez más, inhalación y exhalación. Voy soltando mi cuerpo desde mis pies hasta mi cabeza. Relajando, suavizando, calmando mi mente y mis pensamientos sin detenerme y dejándolos pasar. Con cada inhalación y exhalación me voy sintiendo más ligero, como si estuviera flotando en medio del mar. Si no te gusta el mar, puedes estar recostado sobre un pasto en una pradera viendo el cielo. Poco a poco ve visualizando y sintiéndote en alguno de estos espacios al aire libre que te hagan sentir cómodo, cómoda, que te hagan sentir tranquilo y tranquila. Inhalo y exhalo profundamente. Y dedico estos instantes es para disfrutar de mi sentido de la vista, del olfato, del tacto y del oído. Disfruto las texturas del agua o del pasto. Observo el cielo, me concentro en ver si hay nubes o hay un cielo despejado, si está azul claro, azul oscuro, gris. Inhalo y exhalo profundamente, con calma. Voy oyendo el soplo del viento, cómo mueve los árboles, o las olas del mar, cómo finalizan en la orilla. Inhalo y exhalo lentamente. Siento humedad en el suelo. Siento calor en el rostro. ¿Cómo está la temperatura en el ambiente en este momento? Una temperatura cómoda, agradable. Inhalo y exhalo. Con cada inhalación y exhalación voy incorporando mi cuerpo. Poco a poco, desde mi cabeza hasta mis pies, sintiéndolos en estado físico, aquí y ahora. Y teniendo la sensación de bienestar y de placer que me otorgó este instante, este momento, en este lugar paradisíaco, donde me sentí bien, donde escogí estar.
que me permitió relajarme y conectarme con cada uno de mis sentidos como parte de mi contacto con el entorno y parte de un todo en este planeta en forma física. Inhalo y exhalo. Lentamente y poco a poco voy a ir abriendo mis ojos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, donde en Conciencia con Jim Salá se siente más conectado que nunca con ustedes. Gracias, mis buscadores de conciencia. Gracias, André, por estar en la mensajería. Muchísimas gracias por estar allí, conectada, atenta. Gracias, mi querida Anita, por hacer posible este programa. Gracias a ustedes por estar allí y porque cada noche nos animan a hacer este programa y a entregarles más información, más conocimiento y que estén interesados en crear conciencia para su vida, que esto se traduce a bienestar. Pasen buenas noches, descansen y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes a las 10. Chao, chao.